Hola y bienvenidos de Café OVNI Paranormal. En esta ocasión les hablaré sobre los extraterrestres que quieren comunicarse con los humanos y de qué forma lo harían, mediante frecuencias. ¿Cómo? ¿Estamos acaso solos? No, no lo estamos según los científicos. La NSA advierte que los extraterrestres podrían contactar a los humanos a través de señales de alta frecuencia, mientras los expertos advierten que no estamos solos en el universo. La Agencia de Seguridad Nacional advirtió que los extraterrestres podrían contactar a los humanos a través de señales de alta frecuencia, ya que los expertos dicen que no estamos solos en el universo, como les decía, ¿no? Un documento desclasificado de la NSA titulado Comunicación con Inteligencia Extraterrestre explica los diversos métodos que los extraterrestres podrían usar para comunicarse. Una forma en que las civilizaciones extraterrestres podrían llegar a la humanidad es a través de una señal con una frecuencia de 1420, 405.752 megaciclos por segundo y una longitud de onda de 8,26 pulgadas, según la NSA. El hidrógeno atómico penetra el espacio en grandes nubes y tiene esta frecuencia de radiación que puede atravesar la atmósfera terrestre. Las civilizaciones avanzadas, familiarizadas con las frecuencias de radio, probablemente entenderían esta forma de comunicación. No estamos solos en el universo, se lee en el documento de la NSA. Hace unos años esta noción parecía descabellada. Hoy en día la mayoría de los científicos dan por sentada la existencia de inteligencia extraterrestre y uno de esos casos es David Webb, ¿no? Que siempre vive afirmando, este científico de Harvard, este físico, que hay vida inteligente extraterrestre fuera o podría haberla, ¿no? La NSA cita la opinión oficial de la Academia Nacional de Ciencias de que el contacto con otras civilizaciones ya no es algo más allá de nuestros sueños, sino un evento natural en la historia de la humanidad que quizás ocurra durante la vida de muchos de nosotros. El documento también menciona el cálculo del renombrado astrónomo Sir Bernard Lovell de que al menos 100 millones de estrellas en nuestra galaxia pueden sustentar la evolución orgánica. Según el doctor Suyu Juan de la NASA, el sistema solar más cercano al nuestro, Alpha Centauri, tiene planetas que son demasiado jóvenes para albergar vida. Sin embargo, los sistemas solares que están a unos 111 años luz de nosotros, como Epsilon Eridani y Tau Ceti, son candidatos potenciales para albergar vida. Sin embargo, si las civilizaciones superiores son abundantes, la más cercana probablemente estaría a por lo menos 100 años luz de distancia. Por lo tanto, se necesitarían 200 años para que llegara una respuesta. Una pequeña cuestión de 7 generaciones, agrega el documento de la NSA. Perdón, recientemente el Pentágono anunció que abriría una nueva oficina para investigar los ovnis. La unidad dedicada se llama Oficina de Resolución y Vigilancia de Anomalías, ARSO, ARSO por sus siglas en inglés, y está diseñada para descubrir e identificar ovnis, algunos de los cuales pueden considerarse amenazas para la seguridad nacional. Además, a principios de este mes, los científicos afirman haber descubierto un planeta capaz de albergar vida. Creen que el planeta está ubicado en la llamada zona habitable de su Sol, lo que significa que no hace demasiado frío ni demasiado calor para que prospere la vida. Y esto según el sitio zonadeprensard.com. Así que, bien, a estar atentos a estas señales, que hay algunas señales de radiofrecuencia, precisamente han llegado, ¿no?, en su momento a la Tierra de Próxima Centauri, por ejemplo, y después dijeron, no, no, esas son señales terrestres, o sea, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Extraterrestres o terrestres? Y hay videitos al respecto en el canal. Así que espero que estén muy bien, disfrutando el día, les deseo una excelente semana. Y bueno, muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y será hasta el próximo video. Adiós.